Houston, hermanitos, gracias por darse
este tiempo y compartirlo juntos en esta noche. Gracias por esta cita que Dios nos ha hecho para estar juntitos. Por algo suceden estas cosas y es una alegría enorme estar con todos ustedes. Gracias por su cariño y por este recibimiento. Gracias. Un abrazo grande como siempre a mis paisanos michoacanos que andan por este lado. A la gente de Nuevo León, a la gente de Sinaloa, de Tamaulipas, de Chihuahua, de Durango, sí señor, de Zacatecas, de Jalisco. Un abrazo a los que están hasta allá arriba. Acá mis confidentes, sí señor. Oye, a toda la juventud romántica, bienvenidos a todos los jóvenes románticos. Y a todos mis contemporáneos, cincuentones y más. Hablando de esto, a ver si se acuerdan de esta. No sé cómo van de memoria con esta canción. Venga, maestro, voy. Yeah.
batalla de desventura. Las penas se dicen que con el llanto se cura. Así que en silencio y a solas me curo por dentro. Encima de carne muy lejos para olvidarte. Pero comprendí que el olvido no está en la distancia. Así que mejor decidí de una vez perdonarte. Y darte mi vida en lugar de menor importancia. Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo. Y al fin despertarme y salir de lejos de mi mundo. Y no hallar nada que me recuerde a ti. Saber que ni te conocí. Verme y sentirme muy lejos y diferente. Nada que tenga algo que ver con nuestras cosas del ayer. Quiero tan solo conciencia de mi presente. Llegaste tú, cuando me la puse, y se te olvidó.
luego despertó mi gran ilusión y abriré mi mano que guardé mi corazón. Era aquel amor que ahora me entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Dice usted que las cosas más hermosas que podemos explorar los seres humanos en nuestro corazón y en una experiencia hermosa en esta vida es las reconciliaciones. El sentimiento del perdón, o sea, esas cosas maravillosas que nos cuestan tanto, pues, y que son tan sencillas al momento de practicarlas. Perdón, hace poco tiempo tuve la oportunidad de venir aquí también a este hermoso lugar con mis compañeros los Bukis, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Y esto surgió porque a raíz de sabernos tan frágiles, tan vulnerables con lo que pasó hace unos años, de pronto la conciencia de cada uno de nosotros se abre y nos dice mejor las cosas, nos llegan los mensajes positivos, amorosos, sinceros y más claros. Y esto fue que originó el volvernos a buscar, el volver a hacer algo juntos, el volvernos a abrazar, el volvernos a ver a los ojos una vez más. ¿Y qué más pudimos hacer? Pues cantar para ustedes, la verdad que maravilloso. De eso me refiero, hermanitos. Hay que explorar en nuestro corazón, hay que explorar eso que se llama perdón, eso que se llama conciliación, construcción interior. Hablando de Buki, sin más ni más, vamos con esta a recordar este tema. Mucho amor, venga. Thank you.
que tanto vio en refleja mi triste derrota. ¡Ahora sí! Todo lo que no
tiempo de bailar.
después de tanto amor, de tanto todo, ¿por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué me vas de fondo así? Si yo nunca te daré, nunca. Ya la chaparrita.
y si quiero volar a lo que quieres. Que tuvimos una mala noticia el día de hoy, caray. Ah, Fito Olivares. Se nos fue un gran artista de nuestro gremio. Un gran, que podríamos decir, autor de muchas canciones y con un estilo muy particular, único él. Se nos fue esta mañana y apenas me enteré tomando el café. La verdad que la fragilidad que les decía es la verdad, lamentablemente. Vamos a dar un aplauso aquí a quien nos ha hecho bailar, a quien nos ha hecho Fito Olivares, que Dios lo tenga en su gloria. No se va porque su música sigue con nosotros, el legado de él queda por muchos años, afortunadamente, así que hay que disfrutar todavía de nuestro querido Fito Olivares, que Dios lo tenga en su gloria. Y aquí tenemos frente a mí a un personaje al lado de su esposa también, maravilloso, es una pareja muy singular, muy, muy agradable, muy exitosa. Amigos de verdad, Raúl Brindis, oh, y la regia que lo hace más guapa que nunca. Gracias, amigos, gracias por siempre estar acá presentes. Felicidades por lo que hace, que lo hace muy bien, cada día mejor. Felicidades. Y acá mis amigos de la familia Pous, sí señor, licenciado, gracias, radicados acá en Texas, gracias de todo corazón. Vamos a recordar esta canción que dice así, venga. Thank you.
están tomando por ahí. Tequila Tesoro Azul, sí señor. Para esta canción sí le recomiendo un tequilita, uno nada más, por lo menos. Hazme mi tequila, maestro, por ahí, por favor. No, puro vasito, puro vasito. Vamos a brindar por tres cosas esta noche. Por la salud. Por el amor. Y por el presente, sí señor. Ustedes que un traguito. Siempre viene bien. Todo con medida, ¿no? Porque un traguito cae bien de vez en cuando, nos sensibiliza, nos abre. Salud, salud. Nos abre la inspiración, ¿no? Y también muchas veces abrimos nuestro corazón y nos sinceramos con nosotros para hablar de esas cosas que nos duelen, que nos pueden. Esas cosas que llevamos cargando por mucho tiempo. Hay mucho equipaje inservible ya dentro de nosotros que debemos de desalojar. Algunas culpas, algunas fallas, algunos errores que no dejamos ir. Ahí se quedan, anidaron ahí en nuestro corazón. Hay que soltar todo eso, hermanitos, hay que soltar todo eso, dejarlo ir para siempre. Es doloroso dejarlo ir, pero es maravilloso y nos da la libertad de seguir amando con más claridad. Esta canción para ustedes, ¡venga! ¿A qué me quedo con ti? Después de lo que ha sucedido, ya que el amor que me tenía a tu lado ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones y adoranzas, nada, pero nada queda. ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener y dar valor. Que nos hace tanto daño,
Thank you.
Póngalo. Para mí es tu
morenita, yo te estoy que mi pecho te queda y te para siempre. Que mi pecho se siente más. ¿Qué está extrañando por ahí a alguien esta noche? Allá en México, ganas de llorar.
siempre está. Que sin ti más ya no puedo estar. Decirte que el silencio es cruel. Cuando no hay una sonrisa. Que siento que no hay amor y bien. Cuando se ama. Esta canción es de amor, es un homenaje a ese que es, yo digo que es más que un sentimiento, el amor.
es la frecuencia más alta, la frecuencia divina, la energía que camina entre todos nosotros. Es la misma luz de la que provenimos, la cual extendemos hacia los demás cuando nos llega la inspiración, sí señor. Esa es la vamos a cantarle a este hermoso, sentimiento, sí, vamos a decirlo también, así, este hermoso sentido de nuestro corazón. Cantamos a todos para que se oiga más bonito. Esto dice así, maestro, venga. Así, solo sin luz, su
hacerle para Don Corn. Tiene que contar la de el siglo de comida. Gracias.
tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borre los detalles, mas no te quito tu miedo, te puedes ir. Yo quisiera cantar un tema que hace mucho tiempo, bueno, que no cantamos de pronto porque lo grabé hace muchos años con aquel grupazo de Yonix en aquellos años, en los 90, ya son los 90 al principio. Véngase, Victorazo, Víctor Aguilar, nuestro percusionista que canta muy bonito, quiero que me acompañe esta canción. Y vamos a dedicarla con todo nuestro amor y nuestro respeto a nuestro querido y compadrito José Manuel Zamacona, que el Dios lo tenga en su gloria, sí, señor. Sí, hasta le gusta, sí, con todo el cariño, con todo el amor, vamos cantándola juntos, a ver si se acuerda. ¡Venga! Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada.
solo te voy a defender. Ese fue el trato entre los dos. Si yo no te hacía venir, dirías que no. Si yo no te hacía venir, dirías adiós. Thank you.
aquellos que han desaparecido de nuestra mirada por cualquier circunstancia que haya sido, aquellos que se nos han adelantado en el camino, entre ellos decíamos hace un rato, Maestro Fito Olivares. Honremos a todos esos hermanitos que ya están en la otra dimensión, en el otro plano. Estas personas que amamos, estas seres, jamás se van del todo, porque mientras están en nuestra memoria y en nuestro corazón, siguen viviendo aquí a través de nosotros. Sí, señor. Honremos esta noche con esta canción a todos los ausentes presentes, con mucho amor. Nunca y no sé qué hacer.
cantado. La cumbia. Siempre vienes a mi pensamiento.
Faltó la... ¿Quieres hacer más que conmigo? Thank you.
¿Ya tienes todo? No, no, no. Bueno, pues esto fue Marquetona Solís, el Buki World Tour aquí en Smart Financial Center de, ay, güey, de Sugarland. Muy padre el ambiente. Vine con mi chaparrita. 2 horas 15 minutos de música. Bien, bien. Muy padre. Un cantautor, músico muy talentoso y la verdad que sí, creo que lo disfruté más de lo que pensaba que lo iba a disfrutar. Y tenía mucho que no venía aquí a este venue, al Marsh Financial Center, unos cuantos años. Y la verdad que ya se me ha olvidado lo bonito que está este lugar. Un poquito lejos de donde venimos nosotros, pero creo que valió la pena. Valió la pena el viaje. Oh, no. Aquí están los baños. Bueno, ya saben. Ojalá que se pueda ver el concierto de esta noche en el canal. Con mucho gusto, ya saben dónde seguirlos en nuestras redes sociales: Rockfest Houston, en Facebook, Rockfest Houston Radio, en Instagram, Rockfest Houston Radio, en Twitter, Rockfest Houston Radio, en TikTok, y Rockfest Houston, en YouTube, donde van a poder, si os quiere, este set, este magnífico. Excelente ser, a pesar de estar en la sección 302, pues el teléfono se pudo enfocar muy bien y sin ningún problema, y creo que salió muy muy excelente el set. Espero que os haya gustado. Ahí seguiré compartiendo más eventos que se estarán llevando a cabo en la ciudad de Houston, Texas. Ya los he compartido y pues pónganse al pendiente. Excelente música, excelentes bandas, excelentes grupos que siguen presentando aquí en Houston, Texas, en este caso por Live Nation Latino. Es la promotora que organizó este evento y que ha organizado ya muchísimos eventos aquí en Houston, Texas, en otras partes de los Estados Unidos. Y pues, ¿qué se puede decir? Excelentes eventos, excelentes venues. Ayer acabo de ir al Silver Dreamies of Call, me tocó ver a New Order. Y la verdad que muy, 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 muy para el ambiente ya. Pues aquí, a pesar de estar lejitos, como quiera se pudo ver bien en las pantallas y enfocarse bien. So, ojalá que les haya gustado el set. Y pues, espero que sea de su agrado. Se me cuidan mucho y ahí estén al pendiente. Aquí desde el Smart Financial Center en Sugarland, Texas, al ladito de Houston, Texas. Adiós.